Paco, verás tú, vamos a ganar. No voy a ganar. Ay, ay, que me coge el bicho, el culo. Vamos a poner que es más fácil en teoría. ¿Cuál es más fácil? Poner de... El asilo, el asilo. Voy a poner. No, no, el asilo es todo chungo. ¿No? La grada. Fíjate. El asilo tiene que ser los cuatro, si no. Esto grande, y. A ver, jugar a The Board. ¿Jugamos? Paco, verás tú, ¿eh? Qué susto, tú. Un ¡Corro! momento, que voy a llamar a la persiana, tú, que no ves, no veo nada. Voy a poner en difícil. Yepa. ¿Estrella? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Te vamos a quitar lo del audio aquí, ¿no? Sí, es verdad. Ya está. A ver, ya, ¿me escucha doble? No. Vale. ¿Y yo por qué pones ahí, Para lo vea la gente de Twitch. yo? No pasa nada. ¿No? No hay buena, ¿eh? ¿Vas a poner otra vez la granja? Mira. Pero era grano mojado. Ah, la, entonces ¿cuál era? Ah, el matadero, Mira, ¿verdad? vamos a ver, está la grada. Está el asilo. Vamos al asilo, tío, yo creo. Uy, uy, ese el asilo, ¿no? Está el hotel. Ir a la Este está araña. guapo, este está guapo, este es de araña, sí. Me gusta el pueblo. El pueblo, ojo, ¿eh? El Está pueblo de... guapo, es grande, ¿eh? Me gusta el matadero, que es muy guapo. El asilo con los viejos. Vamos al asilo, y yo, porfa. No, pero ellos, el asilo vamos a durar 5 minutos, tío. Bueno, para verlo. ¿No? ¿O qué? Bueno, si quieres, pero. Vamos a ponerlo en lo más difícil. No se puede. Esto tiene que pasar primero en normal, que es lo más fácil. Tanto es mejor. Venga, vamos a probar primero la grada y luego la celda. Venga, va. ¿Vale? La grada en teoría es más fácil. Aún Prepa. así de dos no nos va a pasar ni de coña, Oye, pero yo bueno. quiero un outfit, tío. Mira qué guapo el espantapájaro, tú. Que valen dinero, tío. A ver cuánto vale. Qué guapo. Comprar ahora. No, no. ¿Cuánto vale? Tío, anda ya, tengo que Un pagar euro. 8 euros. Ocho. Anda ya, Anda hombre. Anda ya. Una ya. Vamos a mierda darle, de vamos a esas. darle. Voy. Yo qué guapo estaba el Pedro. Y dice, y yo, corro. Y sale a la voz, tú. Es que eso es la gracia, pero bueno, como vamos a jugar de dos, tampoco. ¿Qué mapa era? Esto es la grada. El primer mapa, es como el más fácil en teoría. Y yo, ayer, Paco, me quedé yo solo. Y estaba todo acojonado, tú, porque esta gente se fueron para otro lado. Claro, si te aleas no te escucha a los demás y. Es lo Mal guapo. rollo, ¿no ves? ¿Qué dices? El juego en verdad va es como de revertir como un ritual, ¿sabes? Para matar a Fazer, que es como el El demonio. demonio, ¿no? Ya sé Ese cuál es. es el Ya sé cuál es. lore, ¿no? Si lo habrás visto, Y el de ¿no? la. Y el de la. Y el de la granja también lo he visto Sí, ya. el de la Ya sé granja es cuál que todo es. el mundo ha jugado, más que nada. Ahora el Paco lo sabe todo, hijo. Sí, que en el patio hay como un de estos de aquí largo y tenéis que poner piezas y todo eso. Que no lo he ¿Pieza de visto, qué? no, no Hay que quemar spoilices. cabras. Ah, aquí son cabras. Algo eso, afuera. Que ¿Eh? afuera, sí. Aquí son Sí, hay como cabras. un ritual y tienes que quemar las cabras para revertir el ritual o algo de eso. De perro. Y yo que estoy en el Pero había bosque. uno de un cura que estaba poseído o algo de eso. Hostia, ¿ya estamos aquí? Cura, no me acuerdo cuál era. El del hotel, a lo mejor. Porque el de la granja es una como una vieja, ¿no? Una. Sí, una tía, sí. No pasar. Yo. Como. Ah, Pues yo pero no es veo fría, nada de ¿no? Twitch, ¿eh? ¿Qué? ¿No? No veo nada de Twitch, ¿eh? A ver, y yo es que el tuyo se ve como pixelado, tío. ¿El mío? Sí, el de Twitch se ve como pixelado, ¿eh? No, A pixelado. ver. Mete en el mío a ver si lo ves igual o no. Ah, en el directo, ¿no? De Guarde, Twitch. pero se vamos, es que ¿Y por qué se la me ve diferencia, así, pues. eh? No sé, es como que te da mal el directo del Discord, ¿eh? No sé por qué.
14 de octubre. Me dijo que debería estar acompañada cuando llegara la hora. Me siento extraña. Como si mi piel se quemara. Pues vale. Aquí lo que hay que hacer, igual que lo de los cerdos, lo mismo, pero con cabras. Vamos a hacer... que coger, hay como pa por ahí, por el suelo. Uh-huh. En vez del hueso, es como trozos de pa. Aquí está. Se lo pone a la cabra, ahí está. Coge uno, se lo pone a la cabra, se lo come y tú la coges. Uh-huh. Y aquí está un sitio para quemarla, ¿sabes? Ah, igual que lo del cerdo. Pero igual, con sí. Paja, en vez de palo, paja. Ahí está. Pues aquí un montón de mira, paja. Y aquí hay. Combustible también, voy a llevar yo el combustible. Okay. Aquí está cerrado. ¿Está cerrado? Sí. Si no lo hacemos real, Pedro, si nos alejamos, te digo, Pedro, ¿qué? Y bajamos la voz. A ver, así da un poquillo menos susto, pero bueno. Sí, pero bueno, es para que el mongolo del Paco lo vea. ¿Y yo la ventana te puedo abrir? ¡Coño! Ay, que hay una sombra. No, ¿no? No. No, ven para acá. Tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Por aquí? ¿Dónde estás ahí, coño? ¿Pero no veo lo deseado? ¿Qué? Un momento. Escucho un perro. Un momento, Pedro, un momento, para. Un momento. Que voy a subir un momento el volumen de... ¿Estás cagado, no? No, voy a subirlo, que lo tengo bajo. Ay, he escuchado algo por ahí. Y yo, se escucha cosas, ¿eh? Ya. Sí. Se escucha como algo quemándose, ¿no? Ah, vale, que está aquí. Ah, claro. Está aquí esto quemando. ¿Esto qué es? Aquí, aquí era. ¿Esto qué? No, este era el mismo, sí. Yo, Pedro, que me estoy alejando. Esto es la cabra, hay que encontrar la llave. Ven para acá. Dígame. ¿Qué llave, biche? Aquí son rituales, aquí hay que llevar las cabras. Aquí hay que traer las cabras, ¿no? Hostia, qué mal rollo. Sí, quemarlas ahí. Ese era así, ya me acuerdo. Mira, esto. Me echa ya el combustible. Lo echa ya ahí. Aquí una llave. Llave, agarra llave a la jaula. Pobre a las cabrillas. A ver, 16 de octubre. Esto es todo por lo que lucharon los miembros del culto de Watchers. Casi tiempo significa las cabras, tengo que ser quien los haga. Involucrar a quien más podría romper mi relación con Azazel. Azazel el demonio. ¿Por qué estoy temblando? Yo qué sé. Qué sé, a ver. Y el bicho, no me digas cómo es, pero da mal rollo, ¿no? Bueno, sí. No me acuerdo, ya me acuerdo. ¿Da más susto que el otro? Bueno, no me acuerdo, en verdad ya. Abre. Será, yo sé cuál es de aquí. Tú eres molesto, Paco. ¡Yu! Era una... ¿Tiro una paja? No, todavía no. Mira, ven para acá. Han abierto esa puerta. Yo paso de llevado, Han abierto esa puerta. Por favor, no es verdad, ya me acuerdo. Han abierto la puerta y te la han reventado. Claro, bueno, han tirado. Tira para adentro. ¡Yo! Hostia, aquí se escucha tensión. Yo tengo los cascos a tope, Pero aquí se escucha tensión, Mira. ¿Sabéis cómo es el fantasma de aquí? Bueno, era el poseído. Sí. Era una tía. Yo es que me acuerdo decir, era una tía con de estos vestidos blancos, era oscura. Creo que era una tía. Puedo escuchar la borda de Azazel en mi cabeza. Que va a estar este. En mis venas. Que no vea. Siento como que estoy perdiendo el control sobre él. No lo entiendo. No puedo detener las palabras. Extrañas que salen de mi boca. Cuando las digo, su secuaces aparece alrededor de mí. Y. No sé, manda. ¿Y qué? No sé. Otra llave, Pedro. Del sótano, del sótano. Y se escucha una puerta, Se escucha una tía. Sí, ha sido ven, por aquí. Ah, la llave del sótano. La tengo, la llave del sótano. Ahí sí que lo veo. Ven, por aquí. No, por aquí. ¿Dónde? ¿El sótano? Hay otra puerta allí. Será esta, ¿no? Pero el sótano es para abajo. Pero el sótano estamos ya aquí, ¿no? Eso digo yo, el sótano es este, ¿no? Esto está cerrado, Ah, es la otra. ¿La del sótano está? Aquí hay una pila. Ah, pues será esa entonces. Espera, vamos a investigar esto. Mira, Pedro, ¿quieres? ¿Qué? ¿Quieres? Una paca uno. Estoy escuchando algo raro, Qué asco de madre. ¿Y yo qué se escucha? ¿Yo lo está escuchando? Sí. ¿Me escucha? Abre. Yo creo que está ahí arriba, ¡Ey, yo! Coño, mira, cuchillo clavado aquí tú. Ahí está. ¿Dónde está? Hostia, qué mal rollo de la caza esta, Yo pago que no te ríes. ¡Eso que hay ahí! ¡Ahí hay algo,
Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ¿lo ves delante? ¡Ello! ¡Ello! Hermano, tira tú para adelante. ¿Eso qué es? ¡Voy para arriba! ¿Eso qué polla es? ¡Tira para arriba! ¡Uy, está arriba, el bicho! ¡Está cerrado, está cerrado! Me cago en su puta madre. Vamos a durar mucho, yo creo, sí. Venga, voy yo de una. ¿Dónde tiramos? Vamos a tirarle para adelante. Hay que acercarse, creo. Sí, hay que acercarse. ¡Gilipollas, gilipollas! Sí, aquí empieza. Y yo, no veo nada. ¿Dónde está? Ve, ahora desapareció, ahora empieza ahí. Vale, ahora empieza lo bueno, ¿no? Es como ayer. Empieza Égola, sí. Te escucho otra vez. A las cabras que están por toda la casa. Hermano, pero esto es un puto laberinto. Ya ves. Mira esa lámpara. La lámpara de marihuana, tú. ¿Lo estás escuchando eso? ¿Cómo puede ser que no haya corriente y esté funcionando el ventilador? Coño, me está encendido. No sé cuánto de octubre, al parecer, deténme la luz, estoy intentando detenerlo, pero ayuda, perdóname. A ver. Llave. Uy, esto está arriba, creo. Fumando palos de verdura. A ver por aquí. ¿Hola? Las puertas tenemos abiertas, ¿eh? Sí, mejor. Buenas tardes, piche, ¡yo! ¡Ya, coño! Ah, estamos aquí otra vez, vale. Esto es el principio. Sí, aquí hemos estado. Vamos por aquí. ¡Yo, qué te escucha! ¿Lo está escuchando? El ventilador ese, sí. Vamos para arriba. ¿Para arriba? El barrio está cerrado, ¿no? Pero tengo una llave, no sé si... Fumando el balón de verdure. Ah, estaba cerrado porque había que... Ah, había que ir a las notas ese. ¡Yo, aquí se puede subir más, eh! Esto es bien grande, ¿eh? Bueno, voy contigo. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hostia puta! Hay una cabra ahí, ¿no? Tú no metes cabras ahora más, biche. ¡Ir al cuervo, tú! ¡Cabrita, cómetela! ¿Qué cabra? ¿Qué cabra? ¿No la ves? Ah, mira. ¿Yo no la ves? Ah, coño, que no la había visto, la estaba pisando, tú. ¡Ay, ahora es cuando te viene! ¡Cállate ya! Sí, ahora hay que llevarla, vamos para allá, ¿no? Aquí, para arriba, ven. No, para quemarla, para abajo. Ah, venga. Es que aquí hay otra escalera para arriba. Oh, bueno. Mira, ven. Sigue tú una cabra y vamos los dos juntos, ¿no? ¿O qué? Claro. Sí, venga. Pero trata más cloro. Que cuando coges ya una cabra ya te empiezo a perseguir. Sí, no, es cuando la quema. No, es cuando la quema. Hostia. Es tú, que esto es el sótano. ¿Eh? Un culo, ahí. Hermano, ¿quién ha chillado? ¿Qué? ¿Ha escuchado eso? La puta esa. ¡Ah, una cabra, coño! ¿Dónde está la cabra? ¡Ah, mira, está ahí! ¿Dónde está? Ahí se ha ido para allá, ¿no? Y yo esto grande, hermano. Ah, mira, que aquí hay otra... ¿Qué? Otra jaula. Coño, qué susto cuando abre. Es que ha sido eso. Uy, ahí está. ¡Cállate, Paco! ¡Ya! Esto es grande, no sé si es bueno o es malo. Yo creo que es malísimo. ¿Eh? ¿Por aquí? ¡Eh! ¿Y yo? ¿Se ha escuchado un chillido, eh? Yo escucho a la cabra de... No, yo he escuchado... ¿Lo ves? ¿Lo escuchas? ¡Coño! Es la tía, es la llorona. Es de la película, ¿no? Otra de una llave. Pero la cabrona esa no puede salir de la casa, ¿no? No, que va. Apoya que no, si anda, puede. Anda que no, igual que ayer, la nota no puede... ¡Yo! No puede ir por las cantarillas, anda que no, Pedro. ¿Has escuchado? Está ahí. Está a la derecha, ¿eh? Yo no abro esa puerta, lo siento mucho. ¿Pero dónde estoy? Es que estoy todo perdido, ¿eh? Ah, vale. Vas para abajo. ¡Y yo! ¡Te escucho un montón, eh! ¡Y yo que estamos! ¡Que estamos! ¡Corre! ¿Qué dice? ¿Ya? ¿Lo has visto, Paco? Sí. ¿A dónde vamos? No hay otra salida, ¿no? Tenéis que bajar por el otro lado, ¿eh? Sí, por arriba había un sótano. O sea, a ver. Es que aquí hay más puertas. ¿Y yo esto qué polla es, tío? Hermano, pero este es más... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? En una planta marihuana. Hermano, esto es imposible de dos, ¿eh? Pero, pues, es imposible. Es imposible de dos, tú.
Aquí otra puerta. ¿Dónde está nada? Más abajo, por aquí, ¿eh? Y yo con la cabra en la mano. Yo de... ¿Hace que se calle la cabra y ya? ¿Yo? Es porque están encerradas. No, está abierta. No, yo digo las cabras. Escúchame, esto es gigante, ¿eh? Y esto es enorme, yo no sé dónde estoy, ¿eh? Tampoco, esto es... ¡Mira, otra llave! Está esto aquí. Es... Estoy escuchando algo. ¿Lo escuchas? Otra llave. Se escucha como... como paso. Vamos para afuera, ¿eh? Zardar para afuera, perro. No hemos conseguido ninguna flow, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Has escuchado? Sí, una cabra jamás. No, no, no. Un chillido. ¿Sí? No. ¿Por aquí habrá alguna cabra, tío? ¿Escondida? Se ve poco, ¿no? No hay cabras, ¿eh? No. Pero yo tengo tenemos una llave, ¿eh? No, yo cogí un montón de llaves. Yo tengo una también. Tengo... tres llaves tengo. Baño compartido, sala de juego, recámara principal. Yo tengo una. Vamos a quemar la primera cabra, ¿no? Sí. A ver, espera, por aquí creo que hay una, ¿eh? No, yo escucho... Para tener... ¡Ellos! Ah, que salen bichos de estos. Hostia, ya. Hostia, ya van a empezar, tío. Ya van a empezar con los... ¿Qué es? ¿Qué hacen? La quemo. Nada, te quitan vida. Es que cada vez que quememos una cabra es como un nivel más, ¿sabes? Claro. Te aparecen más bichos, te persiguen más, la tía va corriendo. Entonces, claro, lo suyo sería que vayamos de dos en dos. Claro, me han encontrado otra, ¿no? Sí. Eso es lo que hacíamos cuando jugábamos cuatro. Intentábamos coger cuatro. Claro. Y metíamos cuatro al tirón, ¿sabes? Claro, así más rápido. Claro, eso es lo suyo. Sí, no. Vamos a buscar, bueno. Vamos a buscar otra. Hombre, tú imagínate de dos y de uno en uno, ¿sabes? Sí, bueno, así vamos de dos en dos, que esto poco. ¡Y yo que está ahí! ¡Y yo! ¡Hermano! No te ataca, ¿no? ¿O qué? ¡Y yo qué susto! ¿Qué susto? Me has asustado tú más que el bicho. Coño, hombre, no me esperaba que estuviera ahí. A ver, mira. Evidentemente. No te hace nada, ¿eh? Es que no, porque todavía no me metí ninguna cabra. Yo qué susto me ha dado, y yo. Verás tú cuando empecé a machar cabras, ¿eh? Tú no metes cabras ahora, man, biche. Hay que ir para adentro, y yo busca otra cabra. Y yo vamos a abrir la de estos que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que pasa es que esto es enorme. Esa está fuera ahora, pero vamos a subir. Lo que sé, es que no sé ni para dónde ir, tío. A ver, ¡qué puta! ¿Te escuchas? ¿Dónde está? Es un demonio de esto. Ah. Aquí. Vamos, y no era Antoñi con nueva novia. ¿Una novia? ¿Toñi? Y yo, míralo, en el grupo. Ya estoy, no puedo. Pero que no, Paco, estamos en una casa aquí, un bicho persiguiéndonos. Por aquí no. Da la vuelta. Yo, Toñi, ¿eh? yo escucho un chillido todo el rato, Pedro. ¿Y por qué dice? Está en proceso una nueva miembro en el grupo. Deme. ¿Es qué? Vamos para arriba, no, ¿eh? Estoy en está colgado, ahí. Vamos para arriba, a ver. Pero es que ahora se va como... Pero guiando, creo que arriba había caja sin abrir, ¿eh? Sí, hay puerta, pero... No, digo... No, ya, la jaula, la jaula, digo. Sí, pero necesitamos la llave. Mira tú. La acabo de abrir. Vale. Mira, aquí hay una cabra. Échatelo ahí. ¿Dónde está? Ah, mira. Toma, piche. No, más cerca, ¿no? Más cerca, ¿eh? No, parece que va, ¿no? ¿O no? No. Brrr. Voy a cerrar esto, ¿eh? Es una cabrita, tío. Cabra color rojo, ¿eh? Mira, no, Debbie. Mira, cómete, ahí estoy. La cola. Vámonos. Venga, vamos a quemar esto. A ver. Vamos a quemar de dos en dos y son 10, ¿no? Sí. Madre mía, tú. ¿Qué? ¿Qué? Oh, yo me parto el culo ahí. Ah, papá, vende. Pero tú este mapa lo has jugado ya. Sí. Pero hace tiempo, ¿no? Pues uy, ya ves. Yo no me acuerdo de... Yo me pierdo aquí. Eso es para el sótano, creo. Sí, por aquí. Por aquí era, ¿no? Por aquí. Ah, es el otro lado.
Yo no paro de escuchar chillido, aquí, ¿eh? Aquí veo un meme. ¿Me sigue? Sí. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Si no sí, es por ahí, ¿no? Por esta puerta aquí. ¿Pero quién chilla? ¿Me sigue? ¿Qué es la cabra de arriba, las cabras? ¿Las cabras son? Sí. Pero no, eran, no son tres o cuántos son. ¿De qué? Yo, está aquí, ¿eh? De cabra. Cabra hay que sacrificar 10. ¡Buah! ¡Bicho! ¡Y yo! ¡Eso casillo! Venga, la tira. A ver, espérate. Hay que coger. Mete tú esa. Ah, que tiene que coger otro de estos, ¿no? Bueno, sí, espérate, la meto yo esta. Venga. Voy a coger esto. Ahora creo que nos ataca, ¿eh? Corre, corre, corre. Mira, mira, ¿de quién es? Acá. Ahora tira eso. Bueno, eso. Voy a llenar esto. Y tiro la cabra. Mira para atrás, ¿eh? A ver si viene. No, no, no viene. Porque toda la foto que tiene esta tía. ¡Ello! ¡Ello! ¡Que viene! ¡Ello! ¡Sí! ¡Hostia! Me coge tú. ¿La noqueamos? No, apoya. ¡Ello! ¡Me ha cogido, tío! ¿Qué dices? Y yo, pero hermano, pero no se noqueaba. Sí, pero tienes que ir salir corriendo. Aguanta, aguanta, Pedro. Hostia, ¿la qué hago yo? No, espera, pero aguanta, aguanta por ahí. Y yo como me ha cogido, tío. Ah, tú estás allí, ¿no? ¿Está la tía ahí? No. Sí, está aquí conmigo, tío. A ver, a ver. Métete para adentro. Ella está afuera, ¿no? Ella está afuera. Sí, está afuera. Me meto para la casa, ¿eh? Sí. Ay, ay, está llorando. Ah, no, estoy llorando yo, que estoy muerto. Estoy en la casa, ¿eh? Aquí estoy, corre, corre. En otro botiquín, aquí hay uno. Que no viene, ¿eh? Está afuera, pero está ahí al lado, ¿eh? Corre, corre. Tiro para allá. Tanto la foda, tío. Coño, qué susto me ha dado. Me quito los cascos solo, tío. Un bicho de esto, tío. Vale, tenemos que coger paja, tío. Yo tengo ya. Ven, ven, coge de aquí. Mucho otro bicho de esto, tío. Es que cabe ahí más. ¿Se sí, han cogido? Sí. Vámonos. Venga, vamos. Porque fuera no hay, ¿no? Ya, ¿no? Cabra. Sí, se van moviendo algunas veces. Joder, aparecen bichos de esos, tío, por todos lados. Ya se lía, ¿eh? ¿Y yo no hay flores? No. A ver, cabrita. Esta parte no me gusta, tú. Tanto rojo. No. Pero aquí no hay nada, ¿eh? Nada más seguir por aquí, por dentro. ¿Vamos para abajo? Ah, no. No, no, por aquí, ven. Aquí había alguna de estos que no hemos abierto todavía. ¿Qué me ha abierto tantas puertas? ¿Dónde está? Mira, aquí hay una cabra. ¿Dónde? Hostia, qué hijo de puta. ¿Dónde estaba? ¿Ahí metido? Ahí, va a coger. Ahí, cógela. Y vaya cabra más sigue ahí. Otra cabra, son cabras chicas, tío. Ah, esto no lo pasamos en nada. Sí. No. Pero llegamos hasta la 4. Mira. Ya acosté, Cristian, tú venías mañana. No, mañana no. Tú mañana terminabas, ¿no? Hoy, sí, mañana es mi último día de trabajo. Ya. ¿Pero tú cuándo vienes aquí? Vacaciones, pues. A lo mejor la semana que viene. A ver, allá, tú estás loco. ¿Por qué? ¿Y yo? ¿Se escucha? Yo tengo. Mira, aquí una cabra. Toma. Corre, corre, nos vamos. Venga, cabra. Hostia, espérate. Calma. La hemos liado. ¿Por qué? No, cógela. Porque tenemos que llenar antes el bidón, ¿no? Hostia, ahora tenemos es verdad. Ahora no tenemos bidón. Bueno, vamos para abajo. Vamos para abajo, a ver si hay un bidón. A ver si hay un bidón abajo. No, por eso, bidón hay por aquí, pero hay que soltar la cabra. Hay que soltar la cabra, eso es lo más. Hostia, es verdad, la hemos liado. Venga, vamos a dar la vuelta por aquí, a ver. Creo que hay uno ahí acostado. Hay uno acostado ahí, Escucho llorar, Vale, entonces, claro. Entonces no, tenemos que soltar una puñetera cabra. A ver, sí, está apagado. Joder. Bueno, igual, suelto uno, Joder.
Ah, no, 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 suerte. Ah, la tiramos aquí y ya está. Sí, sí. Qué bien vino, ¿no? ¿Tú puedes echar esa? No, ¿no? ¿Esta? No. No te lea. Vale, pues espérate. No quema esto. Claro, ahora... es, yo te lo iba a decir, digo, a lo mejor podemos dejar la cabra y después echarlo. ¿Lo puedo tirar? ¿Lo puedo tirar? Ah, no. ¿Sí? No, no, no. Ahora va a venir, ¿no? Ahora viene, ¿eh? Es el problema, como venga aquí estamos jodidos, ¿eh? Vámonos, vámonos de aquí. ¿Ah? Voy a tirar la cabra aquí. Tírala así. Ah, es de escapa. Ah, no. Ahora vale, esa no, no. Hay que coger un video. Va a venir, ¿eh? Va a venir, ¿eh? Sí. Aquí. ¿Hay bidón? Sí. Por el coro. Lo que podemos hacer es poner un montón de bidones allí. Sí. Quémala, quémala. Pero queda poco ya. Mira, parece, me van encendiendo la... los de estos. Ah, los de alrededor, ¿no? Sí. Las columnas. Vámonos, vámonos de aquí ya. Tira, vete, vete. Por favor, ve, 4 de 10. Buah, son 10, son muchos, ¿eh? Tengo paja, ¿eh? Yo también. Está llorando, ¿eh? Le duele, ¿eh? Me jode. A la perra. ¿Viene? Pedro, viene, ¿eh? ¿No? Está dentro, creo que viene está, de atrás, ¿eh? Está dentro. ¿No? No sé, no sé. Hay que coger el bidón, tío. Sí. Allí no hay, creo. Chumaría. No hay aquí nada. No, están todos dentro, tío. Hay que entrar, tú. Vamos a entrar. Es que la casa es tan pequeña y como te lo encuentres de frente, ¿qué hace? Coge un bidón. Venga. ¿Lo echamos? Venga, sí. Por aquí fuera, ¿eh? Espera, espera, vamos a coger otro, lo dejamos allí, espérate. Venga, sí. ¡Eh! ¡Viene, viene! ¡Tira, tira! ¿Sí? Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado, tira. Lo dejamos allí. Yo no sé si venía, pero yo he escuchado, ¿eh? ¡Eh! Está dentro, ¿eh? Está dentro, sí. Está justo a la entrada a la derecha. ¡No! ¡Eh! ¡Parpadea! Parpadea, eso es que está aquí, ¿eh? Sí. Está dentro, está dentro. Hijo de puta. Hijo de puta, tú déjalo ahí. O échalo, échalo. Bueno, lo voy a echar, este lo voy a echar. Mira para allá, que no venga. Qué puto, tú. Vámonos. He encontrado otro bidón y dejarlo al lado. Sí. Está ahí, ¿eh? Está en esa parte, ¿eh? Está ahí, está ahí. Vamos por abajo, por el otro. Venga. Pero está, sí. Está justo ahí, ¿eh? Vamos por debajo, ¿no? A ver si va a estar en el sótano. Está aquí, ¿puede ¿eh? Ser. Puede ser. ¿No está metiendo la boca el lobo? No, no, no. Está arriba, ¿eh? Yo creo que está aquí, ¿eh? Está arriba. ¡Está aquí! ¡Sarte, sarte! ¡Me he capillado! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, corre, corre, corre! Digo, está arriba, dice, y estaba ahí, a mí. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú ya? Digo, te he dicho, estaba metiendo la boca del lobo. Zona arriba, es que iba corriendo ya, ¿eh? Sí. ¡Qué perra, tú! Ya va corriendo la puta. ¡Esto que está aquí ahora! ¿Qué dice? ¡Que está dentro! ¡Hostia! Me quedo encerrado. Viene tras mía, creo, ¿eh? Va detrás tuya, ¿eh? ¡Horrible! La ha aturdido. Me piro, ¿eh? Sí. Yo... ve, ahora mismo no te escucharía. Claro. Tengo está... otro video. ¿Tiene otro? Pues vente aquí. Estoy... cuidado que está por ahí, ¿eh? Está por... ¿qué hago? ¿Te espero aquí? ¿Dónde está? Es que estoy perdido. Está... La nota está como tirando para donde está el bidón ese de fuego de la esquina. ¡Hostia, que está aquí! ¡Ya ve! Hija de puta. Hija de puta. ¿Voy? No, no, voy para la hoguera esa. ¡Corre, corre, corre, corre! Me he capillado. Voy. Va. Es la hoguera, ¿eh?
¿Está en la hoguera? Sí. Es de ahí el bidón. Vale. Perfecto. Pues nada, busca. Esto se complica, pero se puede, Sí. Ah, tenemos que coger dos cabras y ya está. Dos, cuatro. ¿Y yo? Bien, otra vez. Aquí está aquí, Nos metemos en el sótano, Por el sótano vamos. Corre, corre. Corre por el sótano. Tranquiliza, Ana. Ana, se llama tú. Tira, 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 tira. Aguarra, ¿no? Tira, tira, tira. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Le como yo! ¡Que viene! ¡Que viene, Pedro! ¡Pedro! Me apoyo, voy para arriba, ¡Que viene! Yo hay muchos zombies de esto de mi. ¡Yo! Está lleno. Esto está lleno, de bichos, Aquí me meto, tú. Y esto de dos una locura, Ya ve. ¿Dónde está? Escucha. ¿Dónde está Pedro? Aquí detrás tuya, vete para el pasillo. Está metido, ¿no? Está metido ahí dentro. No, era el crit. ¿Dónde está? Ah, que está aquí, vale. Ahora, ¿dónde están las putas cabras? O sea, vamos para arriba, ven. Ella está abajo. Coño, me ha asustado. ¿Dónde está? Llevamos cuatro, ¿no? Sí. Esto no tenemos la llave del ártico, No. ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Que está abierto. Ellos tenemos que encontrar llave, tío. Vamos a ver los bichos, Porque si no podemos abrir. Qué pedazo de desván, Tío. No veas que puedo vivir yo perfectamente. Madre que parió, la madre que parió. ¿Has tirado papá? Sí, ¿no? Sí, aquí está. Joder, tío. He encontrado una llave. Contra cabrita. Claro, para abrir a las cabras esas. Es que se escucha, Sí, creo que está abajo. No sé ni por qué, Otro bicho, de hecho. Escobicho. No hay llave, tío, por ningún lado. Ni nada, tío. Me cago en sos. A ver aquí, esto rojo. Por aquí tiene que haber algo. Y nada, bidón hay por todos lados. ¿Y yo? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Está cabreado, tú. Le duele, le duele. Bueno, una campana. Una rosa, Pedro. Sí. No, a mí no me sale. Porque la ha cogido ya, ¿no? No sé. ¿No te sale? No. ¿Qué va? Pues yo voy a una rosa. Viene. Viene corriendo, Viene corriendo, ¿por dónde viene? ¿Por dónde? Pues no lo sé. ¡Viene! ¡Ah! ¡Viene! ¡Corre, Pedro! ¡Corre, Pedro! ¿Estás detrás mía? Me mata, ¿viste? No, del Pedro. ¡Corre, cierra la puerta! ¡Corre, tira para abajo! ¡Tira para abajo, sí! ¡Otro bicho, tío! Ahí hay otro, ¡Mátalo, mátalo! ¡Qué pesada, ahí, Es que esto es lo malo, tío, de la batería. ¡Viene! ¡Yo que está! ¡Puta madre! ¿Pero si le he dado con la linterna? Pero estaba muy cerca. Sí, tío. Aguanta. Me ha matado ya dos veces, tío. Mira, estoy fuera, Zarzal. Ah, está aquí conmigo. Yo estoy fuera. No, métete para la casa. Muy bueno. ¿Y es que hay muchos bichos de estos? Métete para la casa, que está afuera. Estoy en el principio de la casa. ¿Qué está? ¿Dónde tú estás? Sí, ella está, pero está afuera. Yo estoy dentro ya. Aquí está tú. Vale, aquí sí, estoy. Sí, pero no tengo botiquín, espérate. Aquí en la mesa hay, aquí lo harto. Donde yo estoy. Justo donde estoy tienes botiquín. Aquí también. Para. Viene un bicho, De eso. ¿Viene? Pero sí. No, pero un bicho. ¿Soy yo? ¿Qué? ¿Picón? ¿Qué es? ¡Otro bicho! ¿Cuánto hay? Yo qué pesado de bicho, tío. ¡Puta! Joder, tío. Me he matado dos veces, tío. Vamos para arriba. Y yo no hay llave. No se puede abrir, cabrón. Se acabó. Mira, aquí está rosa, ellos. Yo pues yo, a mí no me sale. ¿No? Habré pollo. ¿En el jarrón? La verdad es que cuando yo. Susto me ha dado.
Es que nosotros hemos jugado, pero en plan pirata, ¿sabes? Uh-huh. Me lo ha contado, no sé. Mira la foto, oye. El peluche del Paco. Joder, tío. Esa no la tienes, ¿no? No. Pues, ¿qué cojones hacemos, tío? Vamos a ver. Yo no tengo más llaves, padre. Yo tengo la de el sótano. ¿Cuál es el sótano? No, pero el sótano estaba abierto. No, ya. Pero si está en green o... A ver. ¿Dónde vamos? ¿Dónde coño vamos o qué suena? ¿Cuando suena es porque viene por nosotros o qué? No sé. Creo que sí, ¿eh? Creo que uy, sí. Uy. No me jodas, tío. Viene. Creo que viene, ¿eh? ¿Viene? Creo que no, ¿no? No. Por aquí no hay nada, ¿no? Está arriba. Coño. No, es que hemos estado allá, tío. Hostia, estoy mareado, ¿eh? Yo no sé dónde vamos, ¿eh? Estoy mareado ahora mismo. Había un sitio que voy una vez nada más. Por aquí. ¿Dónde está? Ven. Vamos por aquí a ver. No, pero aquí hemos estado. Aquí, ¿no? Aquí lo hemos cogido la cabra. Aquí cogimos una cabra. Y por aquí no hay nada, ni una cabra. Es que no hay cabra, ni llave, ni nada. Hay que encontrar, yo creo, la llave para abrir. Sí, por eso. Yo... Cabra, ¿te acuerdas? ¡Eh! ¡Viene, eh! ¡Viene! ¡Tira para arriba! ¡Hecho! ¡Tira para arriba, Pedro! Le damos con la linterna, ¿eh? Creo que viene. No viene. Bueno, sí, viene. Baja por aquí. ¡Que viene! Yo creo que estaba abajo, ¿eh? No estaba arriba, creo, ¿eh? Estoy perdido, Guillo. Otra, aquí, lo del rojo, vamos a bajar aquí. A ver, aquí. O sea, abajo donde menos hemos estado, yo creo. Va. Sí. No, abajo no hemos estado, ¿eh? ¡Eh! ¡Viene, eh! Aquí estamos acorralados, ¿eh? Sí, vámonos por esa puerta, ¿no? ¿O qué? Sí. Vámonos. Sí. ¡Viene! ¡Guillo! ¿Pedro, dónde está? No sé. Aquí abajo, ¿eh? Aquí abajo. Estoy en la entrada. ¡Viene! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Corre! ¡Tira para adentro! ¡Viene, me persigue! Escúchame, corre, no pare, ¿eh? ¡Corre! ¿A dónde voy? Yo qué sé. Ya vale, ya. Pedro se ha perdido, ¿eh? Yo me he perdido. Hostia, me he desorientado, tú. Estamos otra vez aquí, yo. A ver si aquí hay una cabra, tío. Ven. Ahí creo que no. Yo qué sé, por mirar. Una llave o algo. Uf, que va. ¿Voy por aquí? Por ahí se tira yo antes y no se puede, ¿no? Joder, tío. Estamos bloqueados, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vamos a inspeccionar la zona, el sótano. Vamos por el sótano, a ver. Ah, no, voy a coger esto. ¿Se escucha? Ah, no, es una nota esto. ¡Viene! Viene detrás mía, ¿eh? ¿Dónde está? Yo he subido, ¿eh? Yo he subido también, ¿eh? He cerrado la puerta, ¿eh? ¿Cuánta dabas? Viene detrás mía, creo, ¿eh? Está aquí. No sé, me he perdido. Escucha mis cosas. Yo estoy otra vez. Lo de la cabra. ¿Arriba el todo? No. En plan, fuera. ¿Tú dónde estás? Yo estoy dentro. ¿Pero el sótano o dónde? No, en la primera planta. ¿Y tú? ¡Viene, que viene! Lo escucho. Viene a por mí. Viene tras mía, ¿no? Mira, yo cuánto de esto hay, tú. Joder, ¿qué yo? Por todos lados. Ah, te veo. ¿Me ves? Te veo. Va, ¿qué hacemos, tío? ¿Por aquí no hay nada? No, te acá la leímos ya. Dios, tío. ¿Qué cojones hacemos, y yo?
Uah, estoy tenso, tú, te lo hombro. ¡Y yo! Estoy. ¿Está ahí? ¡Corre, corre, corre! Ah, nada, esa. Vamos a tirar por el sótano ahora. Que viene, Edo. Viene, Joder. Hay muchos bichos de estos, tío, ya. Imagínate esto antes. Ya se nos lía, tío. ¡Ay, una rosa! Vamos por aquí abajo. Vamos. A ver, esto hay que investigarlo esta bien. Esta no puede abrir, ¿no? Esta no se puede abrir. Sí, sí, sí. ¿Y yo? ¿Aquí no hemos estado? ¿Una llave? ¿Cómo la ha abierto? ¿Estaba abierta? La llave, esta es la llave de la sala del televisor. Ah, ¿no? Esa cual... es la primera planta. Pues ya te la vi. Pues vamos, sala del televisor. A ver, tengo que investigarlo bien esto. Aquí sí, a ver. Esto sí lo hemos investigado, ¿no? Ahí hay algo. ¿Qué es eso? Ah, es un bidón, ¿no? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Sal, sal. ¿Dónde? Sal por aquí, por aquí. ¿Qué está? Que viene desde arriba. Pues vamos a la primera planta, tú. Sí, por aquí, sí. Habrá bajado, supongo, ¿no? No sé. No, porque está aquí. ¡Esta ahí! Sí. Bien. Otra llave. ¿Qué? Una cabra. La cabra que nos falta. ¿Le pones tú eso? ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Ha tirado. ¿Qué llave es? Esta es la de... jaula, la de arriba. Vale, vale. Vamos a quemar este y vamos para arriba, ¿no? Sí. Corre, ven. Pero en verdad... bueno, sí, en verdad, en verdad sí. Sí, sí. Es que no lo pasamos. Oye, que mata a mí algo y pierda esta cabra. Ahora, espérate, hay que coger el bidón. Ahí es que uno. Ah, está aquí, vale. Te lo he hecho. Ya se lía, ¿eh? Sí. ¿Verdad? No es difícil. Yo la noqueamos cuando venga, no, y a correr. Sí, pero es que cada vez corre más y te persigue más y todo eso. Ya. El problema yo creo que son los bichos también. Ya, eso, cada vez más bichos. Verás cuando vayas tú por ahí en la escalera y tenga tres bichos de eso. ¡Viene, viene! ¡Esto! Me coge, ¿eh? Lo noqueo también. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tira para arriba! ¡Entro! Sí, sí. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Que viene, eh! ¡Corre, corre! ¡Que viene! Ahí, ¿eh? ¡Viene, eh! Por aquí, en la escalera, ¿me ves? Sí, sí, sí. ¡Viene, viene, viene, viene! Viene tras mía, ¿eh? ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube para arriba! Hay que subir arriba del todo, en el baden ese. El baden. ¿Dónde está la jaula? ¡Viene! ¡Tira para la derecha, eh! ¡Corre, no, corre! No, me he patrolado, ¿no? ¿Así? Sí, por ahí. ¡Tira para abajo! ¡Echalo! No, ¡viene! Estoy muerto. No, tío. Pues mira que... escúchalo, he noqueado también, ¿eh? Está abajo, ¿no? Me lleva. Me lleva tú, ¿eh? Me lleva para afuera, creo, ¿eh? El sótano... Me mata. Me ha soltado el sótano, ¿eh? Está por el sótano. Voy. Ay, qué tensión cuando... Está... No venga, es que está conmigo, ¿eh? ¿Está contigo? Qué fea la hija, puta, ¿eh? Puta, que le corto billo. A ver si comemos un poquito más, ¿eh? Hostia, tengo que comer botiquín, ¿no? Una vieja, ¿eh? Sí, va para afuera, del sótano, en plan para la calle, va. ¿Dónde hay botiquín, mamá? Espera, que tengo un botiquín. ¿Y qué tienes que hacer para revivir? Pedro, ¿hay un botiquín por ahí, cerca? Arriba sí, arriba mía. Pero aquí abajo no hay. Necesito un botiquín. Ahora mismo, ¿eh? A ver, voy yo subiendo, a ver. ¿Puedes subir? ¿Esto qué? Ah, aquí un bicho de esto, tío. Botiquín no veo, ¿eh? Aquí, tengo uno. Pues entonces vente para el sótano. Voy. ¿Dónde está el bicho? No, desde dentro, ¿eh? Vente desde dentro, desde fuera no. ¿Desde dentro, no? Ya no sé dónde está, se fue para afuera, pero... ¿Es yo que yo? Cuidado que hay muchos de estos arrastrando, ¿eh? ¡Coño, me ha matado un bicho, tío! No me lo puedo creer. Me ha matado un bicho, tío, pero ¿qué cojones? Pero si lo he matado. Y de arriba mío estaba, ¿no? Y yo, me ha matado un bicho, qué penoso. ¡Mira! ¡Mira! ¡Hijo de puta lana, esto! No, pero no podíamos haber pasado. Lo que pasa es que me ha matado un bicho y no sabía ni dónde estaba, no, tío. No, pero es chungo, nah, tío. Es difícil. Está guapo. Pero claro, con cuatro, tío. Esto lo sé yo, a cuatro, ellos.
A lo mejor se mueren dos y todavía quedan otros pero, dos. Pero ya hemos durado 42 minutos, sí. ¿Eh? Sí, sí, ¿eh? Pero vamos, que me han matado a mí más veces. Cinco cabras. A mitad hemos llegado. Ah, pero lo teníamos, y bueno, lo teníamos no, pero... Nos quedaba la mitad, y cabras al difícil. Y yo, pero me estaba matando algo, y digo, ¿qué cojones? Pero si he matado al bicho. Que había otro, no lo mataba bien o algo.